Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar ahí, como siempre, para empezar a recorrer nuestras chakras, para acercar la información que necesitamos en el día a día, para utilizar mejor los recursos que tenemos en nuestra unidad productiva. Y un dato que necesitamos en este momento, ¿cómo va a estar el tiempo? ¿Qué es lo que nos dice el pronóstico? Abundante nubosidad en la región debido al paso de un frente frío. Se espera el cielo nublado en zona sur-centro y parcialmente nublado en zona norte. Nuevamente se espera nieblas y neblinas. Los vientos predominantes del sureste con intensidad leve moderada hasta 30 km por hora. Las temperaturas templadas por la mañana y cálidas por la tarde en zona norte. Las máximas y mínimas previstas oscilan entre 25 grados en Puerto Iguazú y 13 grados centígrados en San Javier. Datos aportados por el Centro de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología de la provincia. Mucha preocupación por las decisiones que se está tomando a nivel nacional. Han sacado el fondo para la soja, impacta muy fuertemente en los municipios de la provincia de Misiones, y a eso hay que sumarle el cierre del monotributo social. Solamente 6.000 productores de cerca de 12.000 presentaron solicitudes, es decir que hay mucha, pero mucha gente que no se presentó, hay mucha gente que está generando deuda, y esto es una preocupación. Pero además tenemos estas informaciones. Asistencia a productores. El gobierno de la provincia de Misiones, a través del proyecto Asistencia Multidisciplinaria al Productor Tabacalero, entregará este miércoles 16 unidades de purificadores a escuelas de zonas tabacaleras. El acto tendrá lugar en la escuela número 700, aula satélite, de la localidad de San Pedro. Producción de aves y conejos. El viernes de la semana que viene tendrá lugar en el Centro Integrador Comunitario de Oberá una capacitación sobre faenador portátil de aves y conejos. Es organizado por el INTA de esta localidad y está dirigido a productores, técnicos y docentes de institutos y escuelas agropecuarias y agrotécnicas. Capacitación hortícola. La Comisión Hortícola Provincial se reunió este martes con la intención de avanzar en la capacitación sobre manejo y uso correcto de agroinsumos destinados a los productores hortícolas de la zona sur de Misiones. El taller tendrá lugar el próximo 27 de agosto en el Salón Comunitario de la localidad de Olegario Víctor Andrade. Registro de productores. El Instituto Nacional de la Yerba Mate lleva la oficina móvil de registro de yerbas y productores a las localidades de 2 de Mayo, Apóstoles, San Vicente y General Urquiza, y continúa con espacios habilitados para ese trámite en San Pedro, Oberá y Andresito. En 2 de Mayo, la oficina atenderá el día 24 de agosto desde las 7 de la mañana en la cooperativa 2 de Mayo, en Apóstoles el 28 de agosto desde las 7:30 en la Casa del Colono, en San Vicente el 31 de agosto desde las 7 de la mañana en la Municipalidad y en General Urquiza el 4 de septiembre desde las 7:30 de la mañana en la sede de la Comuna. En los próximos días se está convocando a la Comisión Provincial de Sanidad Animal. El tema es la nueva campaña de vacunación contra la aftosa que comienza en diciembre. Y el tema principal es cuánto va a costar la vacuna y si va a haber asistencia de la Nación. Tenemos que esperar a que se reúna la mesa, a ver qué lineamiento vamos a tomar. Principalmente el tema va a ser seguramente el precio, que es importante para el productor, teniendo en cuenta todos los cambios económicos que está habiendo. Así que va a ser supongo que va a ser una discusión interesante. Y bueno, como siempre desde Fundación vamos a estar al frente, vamos a poner todo. Hasta el momento no hay ninguna novedad, digamos. En principio el esquema sería similar a la primera campaña, ¿no? La Nación se hace cargo hasta 200 cabezas. En un principio sí, que todavía no hay ninguna novedad de que haya eso haya cambiado, así que bueno, vamos a seguir apostando para que eso suceda. ¿Se pediría que se amplíe el beneficio? Sí, siempre se pide un poco más, sí. Tratamos de que al productor le cueste siempre un poco menos, más que nada por la situación que hoy vivimos.
Claro, porque la vacuna está dolarizada, ¿no? Exactamente. ¿Qué precio estaría hoy? Y creo que está un dólar, 1.10, más o menos. Ese es el precio que normalmente, con ese precio a la actualidad, es una suma interesante. Prohíben importación de cerdos. El gobierno de San Luis prohibió las importaciones de carne de cerdo de los Estados Unidos por el riesgo del síndrome disgenésico y respiratorio porcino, del cual Argentina está libre. El ingreso de carne desde el extranjero es totalmente innecesario porque tenemos un gran potencial en nuestra provincia para producir, explicó el jefe del programa de esa provincia, Martín Rodríguez. Suspenden baja en retenciones. Se suspende por 6 meses la baja de las retenciones establecidas para aceites y harinas. Quedarán en el 23%. En el 2019 se ubicarán en el 18%. En concreto, se reducirá un 66% los reintegros pagados en concepto de exportaciones efectuadas, según un esquema diferenciado por producto. Costos dolarizados. La depreciación del peso tiene una influencia significativa en los costos dolarizados de la agricultura medido en dólares, que puede oscilar entre el 43 y el 72% según el tipo de cultivo que se trate. Dentro de este costo se incluyó el alquiler, que se suele definir en quintales de soja por hectárea, consignó el último informe macroeconómico de ACREA. Cotizaciones del mercado central de emisiones de este lunes para los productos extraprovinciales. La selga por atado de 8 kilos se vendió entre 110 y 100 pesos. El ajo por ristra de 50 unidades. El grande a 400. El chico a 250 pesos. La banana ecuatoriana por caja de 20 kilos entre 550 y 500 pesos. Y la brasileña por caja de 20 kilos también entre 300 y 280 pesos. La cebolla por bolsa de 20 kilos a 280 pesos. La cebolla blanca, como la color, se vendieron también por bolsa de 20 kilos a 300 pesos. El huevo blanco, caja de 30 docenas a 850 pesos. La lechuga repollada, jaula de 12 kilos a 300 pesos. La manzana verde y roja por caja de 20 kilos a 600 pesos. El morrón rojo, caja de 8 kilos a 1.100 pesos. Y el verde, caja de 8 kilos a 450 pesos. La papa blanca por bolsa de 20 kilos se vendió a 150 pesos, y la negra también por bolsa de 20 kilos a 130 pesos. Y el tomate platense, caja de 20 kilos a 500 pesos, como el zapallo por bolsa de 15 kilos a 200 pesos. En cuanto a los productos provinciales, la selga por docena se vendía entre 120 y 100 pesos, la batata por bolsa de 20 kilos entre 250 y 230 pesos, la berenjena, cajón de 10 kilos entre 280 y 250 pesos, la cebollita de verdeo por docena entre 50 y 45 pesos, la chaucha corta por bolsa de 10 kilos entre 280 y 250 pesos, la chaucha larga por docena entre 220 y 200 pesos, la mandioca por cajón de 20 kilos entre 120 y 100 pesos, la naranja por cajón de 18 kilos a 180 pesos, el perejil por docena entre 50 y 45 pesos, la remolacha por docena entre 120 y 100 pesos, el romero por docena entre 190 pesos y la rúcula por docena también entre 100 y 90 pesos. El viernes último cerró el registro o el reempadronamiento de productores agropecuarios al monotributo social agropecuario. Fueron unas 6.000 personas que presentaron solicitudes y hay muchas que no se acercaron a hacer este trámite. Por esto estamos hablando con Jerónimo Lagier, coordinador de Agricultura Familiar de la Nación en la provincia. Jerónimo, muy buenos días. Esto es así, ¿no? Cerca de 6.000 productores presentaron solicitudes, se reempadronaron. Según los registros que tenemos nosotros, 6.300, lo que supera ampliamente el 50%, digamos, está cerca del 60% de los registros que teníamos, que corregidos llegaban, si no me equivoco, no tengo mis notas acá, pero eran 9.617. Uh-huh. ¿Y esto qué significa con los que no se reempadronaron? ¿Están generando deuda en este momento? ¿Pueden hacer un trámite adicional? Mira, los que no se reempadronaron pasan automáticamente a lo que es el monotributo social y no el monotributo social agropecuario. Uh-huh. Eso evidentemente no es costo cero y podría estar generándoles deuda. Uh-huh. Hay que transmitirles que se acerquen ahora, digamos, a lo que es el Ministerio de Desarrollo Social para chequear su situación en este sentido, ¿no?
Claro, y es un trámite personal, ¿no? Esto sí, ya a partir de ahora es un trámite personal. Siempre fue antes ante Agricultura Familiar, ahora en otros entes. Claro. Pero esto puede tratarse también de gente que estaba mal empadronada o que no sabía que estaba empadronada, como ha ocurrido en algunos casos que se registraron en nuestras oficinas, ¿no? Claro. Como ya habíamos hablado antes, esta fue una herramienta que se tergiversó en su momento. Y perdió su utilidad. Entonces hay gente que usaba esto para facturar, hay gente que jamás se anotó en una obra social. Hay varios casos de esos, de estas distorsiones que se habían dado. Así que a partir de ahora, en este periodo que inicia, se verá si estas correcciones se hacen o no. Se dice que hay unos 8.000 productores que quedaron fuera del sistema. ¿Esto es así? No, en el caso de Misiones, en todo caso, de ninguna manera. Podrían ser alrededor de 3.300 si son genuinos y no fueron informados de esta cuestión, ¿no? Claro. Es decir, que no les llegó la publicidad, la cobertura. Hemos salido con vos un montón de veces en todas las radios. Sí. Han salido en los diarios casi semanalmente artículos al respecto. Claro. Realmente dudo que no se haya hecho una buena cobertura. En el país fuimos los que más contactos hemos tenido con los beneficiarios, es decir, Misiones por lejos. Tiene los mejores resultados en cobertura en números y todavía no está cerrado el final, están procesando información, pero estamos por lo menos entre los 4 o 5 primeros en porcentaje del padrón que figuraba con la gente que se acercó y se hizo el cambio. En ese sentido me parece que el proceso en Misiones fue un éxito. La verdad que las cifras que oí que de esos productores que quedan afuera, todo, son cifras totalmente irreales. Recién estaba ingresando a un diario local que hablaba de 8.400 productores que quedaron fuera del sistema. No existe esa cifra, la verdad es que no sé de dónde la sacaron, ¿no? El cambio fundamentalmente con otro sistema tiene que ver con la obra social, ¿no? El 50% se hace cargo a partir de ahora el productor. El Estado sigue pagando el 100% del componente tributario, el 100% del componente jubilatorio, el 50% del componente de obra social. El otro 50% debe ponerlo el productor. Sí. Y aquel que no se registró, Jerónimo, ¿en cualquier momento puede acercarse, en este caso, al Ministerio de Desarrollo de la Nación, a ratificar o, de alguna manera, decir, bueno, yo no quiero este beneficio? Exactamente, sí. Así debería serlo. O sea que hay que seguir informando al productor, digamos, porque a lo mejor, como decís, hay algunos que no saben, ¿no? Sí, en algunos productores inscritos hace años ya que nunca se habían anotado en obras sociales. Hay productores que creían que estaban en el monotributo social agropecuario y ya estaban en el monotributo social. Digamos, se ve que me preocupa que se haya manejado antes esta herramienta de mala forma, ¿no? Claro. Pero realmente los números que podemos exponer después de estos días, de este mes y pico de trabajo, son muy interesantes para lo que es nuestros medios, sean de difusión como de traslado, ¿no? La verdad que me parece que fue una campaña exitosa, sobre todo por lo que veo con los números del resto del país. Jerónimo, muchísimas gracias. Que tenga un buen día. A ustedes y a disposición. Jerónimo Lagier, coordinador del Ministerio de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación aquí en la provincia de Misiones. Y sobre este tema, Marta Ferreira, subsecretaria de Agricultura Familiar de la provincia, mostró su preocupación y sobre todo criticó el hecho de que Nación no tuviera en cuenta la situación de la provincia y fundamentalmente no atendiera este reclamo de extender hasta principio de noviembre este reempadronamiento. Sabíamos que podía llegar a suceder esto porque el tiempo que dio la Nación para el reempadronamiento era un tiempo muy corto y todos sabemos que la información no siempre llega a todos como tiene que llegar en el tiempo que debe llegar. Probablemente muchos agricultores que estaban en el monotributo social agropecuario no están informados que venció el plazo y que al no reempadronarse ya están generando su deuda, están endeudados. La verdad que ese es un tema que nos preocupa y lo que estábamos trabajando junto a la senadora Magui Solari era el pedido de prórroga al Ministerio de Agroindustria, que el plazo se pudiera correr hasta noviembre, de modo que los agricultores tengan todo el tiempo y toda la información
y puedan reempadronarse como corresponde. Esto no sucedió, no se prorrogó, esto ha vencido, así que es bueno contarle a los agricultores que tenían el monotributo social agropecuario, que ya no lo tienen, no tienen el beneficio que tenían antes, es decir, ahora se tienen que hacer cargo de esos 268 pesos y al no reempadronarse, que sepan que tienen deuda. Así que la verdad que lamentamos que ese beneficio se haya dado de baja, porque todos sabíamos que era, incidía poco, digamos, en la economía nacional, lo que significaba aportar al monotributo social agropecuario para agricultores tan pequeños que no tenían la posibilidad de hacerse cargo de lo que significaba su obra social y el aporte jubilatorio. Bueno, así son las cosas hoy con el Gobierno Nacional. Nosotros en la provincia apostamos a los agricultores familiares y vamos a seguir trabajando para encontrar los caminos y los mecanismos que permitan que nuestros agricultores familiares puedan seguir estando en la formalidad y, bueno, el aporte de su obra social y también el aporte de su jubilación, ver cómo lo hacemos desde la provincia de Misiones. Sabores de la selva. Por quinta vez consecutiva, la Feria Forestal Argentina vuelve a presentar este año la mayor muestra de la industria de alimentos de la provincia. De Misiones a su mesa, Sabores de la Selva. En esta nueva edición, medio centenar de empresas, cooperativas y emprendimientos de distintas partes de la provincia estarán presentes para exhibir el desarrollo del sector de la industria alimenticia de Misiones y promocionarlo para fortalecer su crecimiento. Yerba Mate y Salud, este miércoles en Mendoza, en la Universidad Juan Agustín Maza y organizado por el INIM, tendrá lugar la quinta jornada de Yerba Mate y Salud. Durante las dos jornadas, científicos de distintas partes de la Argentina y de países vecinos expondrán y socializarán los últimos avances e investigaciones que evidencian los efectos benéficos del consumo de yerba mate en la salud. Jornadas tecnológicas en el marco de la fiesta del agricultor tendrá lugar en Andercito el sábado 8 de septiembre. Charlas técnicas sobre yerba mate, ganadería y agricultura. Algunos de los temas: nutrición en yerbales, terminación y manejo de invernada y sistematización y preparación de suelos para la agricultura. Los datos estadísticos revelan que entre enero y junio del corriente año se registraron 19,96 millones de kilos de salida de yerba mate argentina con destino al mercado externo. Es el mayor volumen de los últimos 5 años, según informó el Instituto Nacional de Yerba Mate. En el mercado interno, la yerba mate a salida molino mantiene números positivos con el mejor junio de los últimos 5 años. En cuanto a la cosecha, se evidenció una recuperación en el ingreso de hoja verde a secadero. Los primeros meses del año cerraron con un saldo alentador para las exportaciones de yerba mate, marcando un nuevo récord y proyectando cifras positivas para el cierre del año. Respecto al avance de cosecha reflejado en las planillas de ingreso de hoja verde a los secaderos, los números indican una mayor actividad prácticamente en todas las zonas de la cuenca yerbatera, particularmente en la región centro y nordeste. Entre enero y junio ingresaron a secaderos más de 498 millones de kilos de hoja verde, el mayor volumen para el primer semestre de los últimos 5 años. Mañana se entregan nuevos potabilizadores de agua al sector tabacalero, concretamente a escuelas rurales. Es un programa integral en donde se pretende mejorar la calidad de vida de la familia tabacalera. Es un programa que arrancó en el 2016 y hoy tenemos más de 2.300 alumnos que van a ser beneficiados dentro del programa, más de 51 escuelas. Mañana se hace la primera etapa, después la semana que viene en Colonia Aurora otra etapa. Así que muy contento porque estamos dentro de lo que es mejorar nada menos que la calidad del agua que van a todos los chicos van a poder acceder en esas distintas escuelas, ¿no? Estamos hablando de escuelas rurales, ¿no? Estamos hablando de escuelas rurales, son recursos del Fondo Especial del Tabaco, del 20%, así como llegaron los tractores para mejorar la calidad de la producción. Las entidades se encargan por sobre todo de la salud del productor, ya llegaron los recursos de APTM, de Cámara del Tabaco y también esta semana se deposita antes del viernes seguro Actin. Uh-huh. Y bueno, y este programa que va al área educativa, que es el área integral del cuidado de la familia tabacalera, en un momento muy especial donde hay que cuidar los recursos, donde hay que cuidar la salud de los chicos y por sobre todo esta apertura que tenemos con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, que todos colaboramos para que los chicos del sector productivo y de la chacra, en el profundo del misionero, también tengan este tipo de atención.
Producción caprina, realmente es muy interesante el trabajo que se está haciendo en la provincia desde hace 2 años. Lo que se busca es conformar una cuenca con asistencia financiera, técnica y fundamentalmente con acompañamiento en campo al productor. El objetivo es salir de ese estadio de producción para el autosustento y pensar en un mercado que hoy están demandando muchísimo, muchísimo y está insatisfecho. La producción caprina en Misiones está en pleno desarrollo. Con unos 400 productores y un rodeo de aproximadamente 4.000 animales, se trabaja principalmente en la zona sur para conformar una cuenca que permita abastecer en una primera etapa de carne de calidad para un mercado demandante y actualmente insatisfecho. Es una actividad económica, digamos, de producción de proteínas, que más allá de que hoy por hoy la actividad se centra mucho en lo que es el autoconsumo, en los productores pequeños. Hay una gran demanda, un mercado insatisfecho porque todo lo que se produce en las chacras, los pequeños productores, todo se comercializa prácticamente al 100%. En la provincia hay rodeos en San Ignacio, Alem, San Javier, Concepción, Candelaria, Cerro Coray, Profundidad. En estas 3 últimas localidades se concentra en manos de 80 productores unos 1.000 animales. Ellos están trabajando ya en algo, están criando en algo seguro que ya está casi vendido. Tenemos varias visitas que vienen a buscar chivo, ovejas. No hay, no podemos abastecer ese mercado. El caprino es una especie que se destaca por la producción de leche, pelo, carne y cuero. Está en manos de pequeños productores y en la provincia, hasta hace 2 años, principalmente estaba destinado al autoconsumo. Siempre me gustó el chivo, porque es un animalito que reproduce rápido y muy poco gasto tiene con ello. Entonces compré alguno y fui criando, pero ahí le tenía de a poquito, no por el tema que no podía sujetarle. Sin electricidad es imposible porque le pone 8 hilos de alambre, pues una vez que cruzó la cabeza salió ya afuera. Y pues una vez que conseguí la luz, ahí sí, le puse electrificador y ahí sí pude ir aumentando más. Desde la Mesa Provincial Ovina Caprina este año se destinaron unos 400.000 pesos para la compra de 68 animales, 64 hembras y 4 reproductores para mejorar el rodeo, como de insumos para el mejoramiento de la infraestructura y la implantación de pasturas. En esta primera etapa nosotros nos fijamos un plazo de 2 años. Las proyecciones que tenemos es trabajar con tener una sala de despostes para también empezar a promocionar el consumo de la carne del chivo. Que bueno, por suerte la Organización Mundial de la Salud ha declarado que es una carne que está libre de colesterol y bueno, también eso ayuda en lo que es el fomentar el consumo. El objetivo de los productores, con el apoyo del IFAI, Ministerio del Agro e INTA, es fortalecer una cuenca productiva. En Cerro Corá, por ejemplo, hay 40 productores con unas 600 cabezas, los que están incorporando genética, manejo de las majadas y ahora plantando pasturas. Empecé con los chivos, los criollos, los cuartitos secos, ¿no, Mateo? Y bueno, y de ahí fui mejorando, cambiando. Cuando podía conseguir una chiva de mejor clase, compraba lo mismo el macho. Y ahí siempre se le va seleccionando las borregas mejores para madre y despacito va saliendo más lindo. Estamos trabajando bien, por ejemplo, los chivos aparte, las ovejas aparte, así que todo bien. Buena infraestructura y el techo también, ahora se le está agregando el techo. O sea que falta todavía cerrar, porque esto va ahí todo cerrado. Ordenar la producción, sí. Eso, en ese proceso estamos ahora, en el ordenamiento de la producción. Algunos productores ya tienen pastura implantada y estamos intentando hacer ahora un poco de sorgo dulce, como para hacer silaje, y maíz, mandioca, también ya tenemos las semillas. O sea que estamos ahí trabajando con ese proceso para manejar todo lo que es eso, más que nada lo que es alimentación. En Cerro Corá se conformó una asociación de productores caprinos y está en organización una cooperativa. El objetivo es en 3 o 4 años duplicar el número de 350 madres, instalar una planta de alimento balanceado y bajar el costo en la compra de insumos, entre otras cosas. Y que a la vez sea una herramienta de canalización tanto de la parte financiera del mercado que se tiene como para poder ayudar al productor y también en la parte de comercialización y compra de insumos para el mismo productor, o sea que va a ser una herramienta vital de crecimiento para el productor. Para iniciarse en la producción caprina se necesita una inversión inicial de unos 100.000 pesos, solo para la compra de animales. No obstante, el ingreso económico que le deja al productor es más que interesante. Un chivito en promedio puede dar unos 7 kilos de carne, que hoy en el mercado se está vendiendo a 200 pesos el kilo. Yo ahora si tendría 100 chivitos tenía todo ubicado.
Se vende todo. Se vende todo, es impresionante cómo se vende. Por hectárea y en condiciones ideales se puede llegar a sacar unos 17 chivitos de 7 kilos cada uno, que en ingreso le puede representar al productor unos 240 mil pesos. En Misiones, en cuanto a razas carniceras, se está pensando a trabajar con la boer. El próximo paso, pensar en la lechería. La idea es formar en alguna escuela, una escuela agrotécnica o en alguna asociación de productores, un pie de cría de animales caprinos lecheros para poder hacer un tambo fábrica, en donde se pueda hacer la actividad, digamos, desarrollar la actividad lechera, y en el mismo centro poder hacer quesos pequeños, digamos, de un kilo, medio kilo, o de 250 gramos, para ofrecer como una alternativa y un valor agregado a esa leche. La apertura de las exportaciones de carne caprina abre nuevas posibilidades para los productores misioneros. El año pasado, de acuerdo a datos del Ministerio de Agroindustria de la Nación, se vendió unas 14.000 toneladas, principalmente a China, Turquía, Uruguay, México, Perú y Brasil. Esto que ahora se abre la exportación para el tema ovino y caprino, los grandes productores del país van a estar usando ese nicho y van a dejar un vacío, digamos, en el país que tenemos que suplir, digamos, nosotros. Y desde el gobierno de la provincia seguiremos acompañando en lo que podamos, desde las cuestiones de asistencia técnica, capacitaciones o también ayuda, como en este caso que estamos desde el IFAI también interviniendo, que es para en este momento de invierno, en donde la pastura se resiente. Y que muchos de los animales también están o en gestación o recién con parición, digamos, con cabritos al pie. Le estamos dando asistiendo con alfalfa, como para que puedan, bueno, cubrir este bache de falta de pastura, ¿no? Se estima que en el mundo existe un rodeo de 780 millones de cabras, de los cuales, de acuerdo al último censo agropecuario realizado por el INDEC, 4,2 millones están en la Argentina, en 46.700 explotaciones. Cerca de 50.000 familias están involucradas en esta actividad. Y Santiago del Estero, con unas 700.000 cabezas, sigue siendo una de las mayores productoras, seguido por Mendoza, Neuquén, La Rioja y Chaco. Lo significativo es que, desde hace 2 años, Misiones comenzó a ser parte de esta historia. Muy bien, esto es todo por hoy. Los espero mañana, minutos después de las 5:30 de la mañana, como siempre, para seguir recorriendo nuestras chacras y hablando de estas cosas que a nosotros nos interesan. Pero no se vaya, quédese. Ya viene Anita y Jorge con Ala Misiones y toda la información. Que tengan ustedes un muy, pero muy buen día. Nos vemos.